se llama el Gran Combo, porque yo no quise que le pusieran el nombre mío, porque tenía la convicción que en 7 meses no iba a estar aquí. Y estoy cumpliendo 60 años. Me siento contento, el legado del grupo es la organización, nosotros bastante organizado, tú sabes, sencillamente pues hacemos lo que hace todo el mundo, pero con respeto, nos hacemos respetar, respetamos a la gente y en eso estoy muy contento. Pues mira, yo creo que la satisfacción más grande que yo he tenido y que tengo con el grupo es el cariño. Ese es el premio más grande que hemos recibido, que nos tiene la gente más por persona que por músico. A nosotros nos admira como músico, sin embargo, tenemos, a todos los sitios que vamos tenemos una familia aquí, una familia en Cartagena, una familia en Medellín, en todos lados. Mira, Barranquilla, o sea, ella sabe, esto mucha gente, te adoro. Bueno, pues vamos a decirle que yo lo adoro. Lo más que me gusta de son las mujeres de Barranquilla, todo esto Colombia. Pero si me dejan dar cuenta una arepita con huevo por ahí, esas cosas y demás, me la mando. Y 2 traguitos de aguardiente, no discrimino por ser blanco, néctar y eso. Y no, gracias por querernos tanto y les debo mucho a ustedes. Era una tarde gris cuando empezó a caer, el aguacero aquel que te trajo hasta mí. Era una tarde gris y la lluvia cayó. A mí me gusta lo que hago, bien. Pero te tengo que ser honrado. Esto ha cambiado mucho, mucho, mucho. Esto, el mundo cambió, no es la música sola, el mundo cambió. Lo que manda es el reggaetón, es el que está al palo. Y de verdad, yo los admiro y le doy crédito, porque los tipos han conseguido un truco para buscar sus billetes y están millonarios. Así hay que darle crédito. Pero naturalmente yo no soy fanático de reggaetón. ¿Lo entiendes? Lo que pasa es que los admiro porque creo que hay que admirarlo. A Jorge Oñate, Dios lo tenga en la gloria, me debe uno, porque estábamos en Valledupar tocando y cantó un vallenato que me encantó, pero no me acuerdo del título, y lo estoy buscando y no lo he oído más porque hay tantos años, pero un vallenato bello, pues yo quería arreglarlo. Pero en eso dejamos de venir a Colombia y entonces pues Jorge se enfermó y eso. Y nunca, pero a mí me encanta el vallenato, me encanta el vallenato. Pero de verdad me gustaría morirme en una tarima.